Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, lunes 6 de junio, reanudamos el tiempo ordinario, décima semana del tiempo ordinario. La iglesia siempre en movimiento. Ayer clausuramos el tiempo de Pascua con el domingo de Pentecostés. Hoy, lunes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, Jesús con nosotros, lo mejor de nuestro programa. La razón, Jesús está en tu casa para bendecirte, llenarte de luz, de paz, de amor. La iglesia siempre en movimiento, la historia siempre en movimiento, hasta la consumación del tiempo que llegará a su final con la segunda venida de Jesucristo, Señor nuestro, para juzgar a vivos y a muertos y para someterlo todo al imperio amoroso de su Padre Dios. Démonos prisa, hermanos y hermanas, aceleremos la historia. Comenzamos, ya estamos, ¿verdad?, en el sexto mes del 2022. De agosto clausuramos el centenario de María Santísima, Madre, Reina, Protectora de este pueblo dominicano. Queremos que este siglo sea el siglo de María Santísima, Virgen de la Altagracia, un siglo un siglo que debe ser un siglo paradigmático. En el devenir de la historia, sobre todo en Europa, hubo el siglo de las luces, de la ilustración, de mentes iluminadas, en el sentido académico, intelectual. Y qué lástima, como que el siglo de las luces haya sido un siglo anticlerical, con crítica muy fuerte, muy ácida a la Santa Madre Iglesia Católica. La Iglesia, que está en la historia, por supuesto, ¿verdad?, en el hoy, en el devenir, esta Iglesia pues ha cometido y seguirá cometiendo pecados en su devenir, en su proceso, en su quehacer. Pero esta iglesia es la iglesia de Cristo. Y nunca, absolutamente nunca, hermanos y hermanas, la iglesia no se ha pervertido en su totalidad. Jamás. No, la iglesia que camina, peca, reconoce su culpabilidad histórica, continúa avanzando. Nuestro querido y amado San Juan Pablo II, en su pontificado, reconoció los pecados históricos de la Iglesia. Pero no podemos detenernos en estos pecados que hemos cometido. Seguir avanzando, buscando que la Iglesia sea cada día más esta Iglesia de Cristo, esta Iglesia Santa, esta Iglesia Inmaculada, esta iglesia del Espíritu Santo, esta iglesia de los hijos e hijas de Dios. Démonos prisa, hermanos, hermanas, nosotros los dominicanos y las dominicanas tenemos un gran desafío en este siglo XXI. Queremos que en este siglo XXI, hermanos, hermanas, haya santos y santas canonizadas en la Santa María Iglesia Católica. Tenemos este reto en el siglo XXI, santos y santas canonizados. Démonos prisa, aceleremos la historia, hermanos, hermanas. La plataforma que queremos poner, la adoración perpetua, el rezo del cenáculo. Cada vez que pienso o hablo sobre esto, pienso en estas capillas nuestras, en el corazón de los barrios, en la pobreza, en la marginalidad, en estas capillas, en el corazón de una montaña, allí que tengamos
el rezo del cenáculo, tal vez 3 días a la semana la feligresía, adorando a Jesús en todas las parroquias, oración perpetua. Esta será la plataforma para dar el gran salto cualitativo y, como decimos siempre, hermanos y hermanas, la misma plataforma ya instalada será un salto cualitativo y seguiremos dando más saltos. Pero el gran salto, hermanos y hermanas, será este. Cuando nosotros logremos que en cada parroquia de República Dominicana se adore permanentemente a Jesús las 24 horas del día, y en las capillas, y el rezo del cenáculo, todos los sábados, eso será un cambio, eso será un salto cualitativo. Y cambios profundos se van a operar, hermanos y hermanas, en toda la iglesia y en toda la sociedad dominicana. Creamos en el poder de la oración. Creamos, hermanos y hermanas, en el poder de la oración. Y aquí sale ganando fundamentalmente el pueblo de Dios. Que no solamente el poder de la oración, sino como lo que uno recibe al estar con Jesús. Como decía Santa Faustina Kowalska, un minuto en el sagrario delante de Jesús sacramentado vale más que todos los placeres del mundo. Un minuto en el sagrario, disfrutando la hermosura, la belleza, el amor de Cristo resucitado, como dice Pablo en la carta a los Efesios 3:19, experimenten el amor de Jesús que excede todo otro conocimiento. Es decir, hermanos y hermanas, que cuando nosotros estamos a los pies de Jesús, como María Magdalena, para adorarlo, crecemos, crecemos, nos autotrascendemos y entramos en la comunión más profunda que un ser humano pueda tener en su vida. A la comunión más profunda, hermanos y hermanas, más realizadora, plena, que un ser humano pueda tener en la historia de su vida, es la comunión consciente con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, vivamos esto y prediquemos esto y trabajemos para que hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que no viven plenamente su existencia en una depresión permanente, de mal humor, que no viven el hoy, centrado en el pasado o en un futuro que no llega, y desperdician, ¿verdad?, tantos elementos que tenemos en el hoy para alegrarnos, para regocijarnos. Por ejemplo, ustedes saben que yo vivo en el corazón de un barrio pobre, donde hay mucha miseria, el Caliche de Villa Duarte. Celebramos la misa temprano, ya a las 5:30, por los estudiantes estamos celebrando la misa. ¿Y cómo disfruto yo, hermanos y hermanas, cuando levanto el Santísimo, la hostia consagrada, cuerpo de Cristo, o bien el vino consagrado, la sangre de Cristo, levanto y empiezan los pajaritos a cantar? ¡Wow! O sea, ¿cómo no disfrutar ese momento? Que levantando yo el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, algunos hermanos pajaritos se unen en alabanza al Dios Todopoderoso. Y que eso se disfruta, pero se disfruta de la fe. Quien no tiene fe no puede disfrutar esas conexiones con la Madre Tierra, con el universo. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros los católicos que peregrinamos en República Dominicana, en el pueblo de Dios, tenemos un gran compromiso histórico en este siglo XXI. Crear una plataforma sólida para que brote la santidad canónica. Queremos que no tarde, ¿verdad?, en el misal haya nombres de santos y santas de República Dominicana. Seglares,
sacerdotes, religiosos y obispos, seglares, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Tenemos prisa, hermanos y hermanas, creemos firmemente que este siglo, siglo XXI, dedicado a María Santísima, Virgen de Altagracia, nuestra Madre Protectora, por el 21 de enero, este siglo es el siglo de las luces, no en el sentido que se vivió en Europa, anticlerical, ¿no? De la luz del Espíritu y del crecimiento en todos los niveles, claro, el crecimiento en el intelecto, crecimiento en la educación, en la cultura, en la economía, en el ejercicio de la política, de la justicia y en la conexión con la Madre Tierra. Pero sobre todo, hermanos y hermanas, el siglo de las luces en República Dominicana, por los hombres y mujeres que van a llegar a la santidad canónica en este siglo XXI. Démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Bien, hermanos y hermanas, reanudando nuestro tiempo ordinario, décima semana del tiempo ordinario, tenemos un hermoso texto, Juan 11:43, en el contexto de la resurrección de Lázaro, dice Jesús: dicho esto, gritó con fuerte voz: ¡Lázaro, sal afuera! ¡Wow! Me encantan, hermanos y hermanas, los imperativos de Jesús en los evangelios. He aquí un imperativo categórico: ¡Lázaro, sal afuera! ¡Sal! Un imperativo. Es una orden de Dios a un cadáver. Atención, hermanos y hermanas. La orden de Dios a un cadáver, a un muerto. Y el muerto obedece. La voz potente de Dios. El imperativo. Yo siempre pienso, hermanos y hermanas, que este imperativo de Jesús hay que aplicarlo a tantos hombres y mujeres que están muertos. Como decíamos, que no están vivos, pero no viven. No viven. No viven. Se complican la vida. ¿Cuántos hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que abundan en el dinero? No saben qué hacer con el dinero, pero no viven, no disfrutan, pensando cómo producir más y más y más, con el temor de quién le va a robar. Que no viven, no viven. Y también cuántos hombres y mujeres en pobreza, preocupándose qué van a comer, qué van a vestir, no viven. No viven. Vivimos, hermanos y hermanas, vivimos cuando vivimos en Dios. Vivimos cuando vivimos en Dios. Te pidámosle a Jesús que pronuncie sobre nosotros, hermanos y hermanas, ese imperativo, el imperativo de la vida, que aprendamos a vivir en Dios. ¿Cuántos jóvenes, adolescentes que no viven? No viven, no disfrutan su existencia. Creen vivir, pero no viven. Drogas, el sexo, la mundanidad, la fiesta, las modas, el alcohol. No viven. No se sienten plenamente satisfechos. Una satisfacción espontánea, mundana. Y mañana luego la resaca, el mal humor, la depresión, los conflictos. Viven, pero no viven, porque no viven en Dios. Viven, pero no viven, porque no viven
en Dios. Él es el camino, Jesús, la verdad y la vida. Amado, eterno y adorado Jesús, pronuncia sobre tantos hombres y mujeres el imperativo de la vida. Estamos muertos, Jesús. Pronuncia, Jesús, en tantos hombres y mujeres el imperativo de la vida. Pronuncia, oh amado Jesús, en tantos hombres y mujeres el imperativo de la vida. Está Jesús en ti. Tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.